Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro del día de hoy, viernes 10 de agosto. Cerramos nuestra semana de transmisión con un tema. ¿Por qué le das vuelta a las cosas una y otra vez? ¿Por qué te permitís pensar en lo mismo una y otra vez? ¿Por qué siempre estás girando en torno a la misma idea paralizante? ¿Por qué siempre estás dándole vuelta a las cosas de forma tal que la vida se vuelve un proceso frustrante? ¿Por qué siempre estás ahí pensando en esa situación complicada? Y quería cerrar la semana pensando, por ejemplo, en el tema del Día de la Madre. La otra semana tocaremos algo de esto, pero de pronto vos estás ahí y tal vez tu mamá no está. Y entonces pensás qué triste el Día de la Madre, pero entonces ese dolor te paraliza. De pronto no has tenido una buena relación con tu mamá y esa situación te paraliza. O de pronto estamos pensando que no tengo plata para el Día de la Madre y esa situación me paraliza. Y de pronto estoy dándole vuelta a este tema y entonces, por ejemplo, pensemos, si tu mamá no está, hay que celebrar su recuerdo, su vida con pasión. Si tenés algún resentimiento, llegó el momento de resolverlo y tratar de solventar la relación. Y si no se puede, pues entonces tenemos que vivir en clave de aceptación. Y si no tenés plata para comprarle un regalo a tu mamá, yo creo que con que tengas una buena actitud, que tengas presencia cotidiana, con que llames y estés cerca de tu mamá, pues yo creo que eso compensa cualquier olla freidora que vos quieras regalar. Un saludo a Helen Montoya, Dios te bendiga, a Bele, a Daniela Calderón. Gracias por estar ahí. A Alan Jiménez, a Noilin, a Ivette, gracias por estar ahí. A Nati Jenkins también. Y gracias a todos los que noche a noche comparten nuestro programa, nuestra transmisión. Buenas noches. Hacemos la síntesis. El lunes dijimos, ¿por qué te enojas por todo? ¿Por qué te estresas por todo el martes? ¿Por qué siempre ves las cosas de forma negativa el jueves? ¿Y por qué te resentís tan fácilmente? Y si yo soy una persona que me enojo, me estreso, me resiento y además veo todo de forma negativa, claro que tu cabeza va a dar vuelta y va a dar vuelta y va a dar vuelta. Y creo que cuando nosotros nos permitimos este proceso, las cosas no funcionan. Nati Jenkins, compartido, Rafa. Gracias, Nati. Gracias por compartirlo. Igual a María Leitón, a Caro Porras y a Nela. Yo creo que cuando nosotros vivimos enojados, resentidos, estresados y en negativos, las cosas no funcionan. Caro nos dice, me encantaría contar mi historia. Claro, Caro, me la puedes enviar por inbox también, en el inbox de la página. Cuando nosotros vivimos en una estructura de resentimiento, de enojo y de negatividad, claro que le vamos a dar vuelta a las cosas. Claro que de una u otra manera las cosas van a salir mal y nos vamos a agobiar y nos vamos a frustrar y vamos a convertir nuestro día a día en una tristeza profunda. Cuando vos y yo le damos vuelta a lo que nos ha causado dolor para sentir dolor y no para enfrentarlo y resolverlo, la vida se nos va a complicar. Pero entonces quiero preguntarte para cerrar la semana tres cosas importantes. Si estás enojado, ¿cómo vas a descubrir el brillo de la vida? Si estás resentido, ¿cómo vas a darte nuevas oportunidades? Si pasas estresado o estresada, ¿cómo vas a enfrentar las soluciones? ¿Y de qué te sirve paralizarte en una tristeza profunda que no aporta nada, ni te llena de paz, ni te acerca a la conciliación interna, ni te hace sentirte pleno, ni seguro? Nada, nada de esto. Cuando nosotros le damos vuelta a las cosas, será por el orgullo que no nos deja pedir una disculpa, será por el orgullo que no nos permite aceptar una disculpa, será porque de pronto no podés aceptar que te has equivocado y entonces estamos buscando cómo resolver. ¿Será que le das vuelta a las cosas una y otra vez en la cabeza porque vivís en negación? ¿Será que estás rechazando la frustración y entonces cómo vamos a relanzarnos y replantear la historia si la frustración muchas veces hace que nuestras motivaciones no solo sean nuevas, sino que se fortalezcan?
Y creo que cuando nosotros caminamos desde una óptica en la que reciclamos pensamientos negativos, simplemente las cosas van a causar mayores frustraciones. Creo que nosotros no podemos entrar en esta tesitura de tristeza, de complicación, de amargura. Nosotros no podemos entrar en este proceso en el que nosotros vemos la vida como algo que no termina de gustarnos, vemos la vida como algo que no termina de causarnos felicidad, vemos la vida como algo que no nos hace conectarnos con la bondad que nosotros experimentamos. La vida nos golpea, a ustedes, a mí, a todos. La vida nos pone frente a la tristeza y la frustración. Pero es momento de que hoy, 10 de agosto, cerres tus ojos. Es momento de que tal vez te preguntes si tu visión es muy triste, si tu visión es oscura. Porque si cerras los ojos, estoy seguro que vas a hacer la lista de todas las cosas o todas las personas que te han causado dolor. Pero si cerrás los ojos, como nos dice Helen Morales, liberar y continuar. Si cerrás los ojos, estoy seguro que puedes hacer un listado de personas que han estado ahí, que te han dado un beso, que te han dado un abrazo, que te han dicho me gustás, qué bonita sos, qué guapo sos, qué agradable sos, qué virtudes tenés. Cerrás los ojos y vas a encontrar gente que te ha acogido, gente que te ha apoyado. Pero tristemente le damos vuelta y una y otra vez a una idea fatal, a la carencia. Y cuando nosotros le damos vuelta a la carencia, no vamos a encontrar nuestra virtud. Marcy nos dice, saludos, buenos temas, lo difícil es aplicarlos. Quizá, Marcy, no hay una regla, pero creo que podemos simplemente empezar a vivir. Marcy, digamos que estás enojada con la vida. ¿Por qué mañana no le empezás a sonreír a las personas que te topás? ¿Por qué no actuar con paciencia? Saliste de la casa, se te reventó el vestido, ¿puedes ir a cambiarte? No. De ahí avancemos y ahí vemos, le ponemos masking, grapas o andamos, no sé, lo resolvemos. Pero no nos podemos amargar la existencia. Es cierto, pensamos más en lo que no nos conviene, nos dice Joja Chinchilla. LP nos dice, saludos. Y Joja, gracias por tu comentario. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta, vos y yo tenemos que darnos cuenta de que cerrando los ojos también podemos encontrar pasajes bellos en nuestra historia. Que cerrando los ojos podemos darnos cuenta de que nuestras visiones pueden ser más positivas. Quisiera preguntarles para este fin de semana, ¿no puedes encontrar nada agradable en tu vida? ¿No puedes encontrar personas que te aman? ¿No puedes reconocer que tenés salud? Que tienes tu capacidad de pensar, tu capacidad de sentir, tu capacidad de replantear la historia. ¿Realmente estás solo o sola en este mundo? ¿Realmente no hay nadie que te pueda brindar una mano? ¿O es que has puesto una coraza de enojo, de resentimiento, de estrés, de negatividad, que te han llevado a pensar una y otra vez que las cosas no tienen sentido? Yo creo que ahí está la clave. Y este proceso de honestidad personal y de valoración de lo positivo puede darle un giro profundo a nuestra historia. Pensémoslo. Desde ya quiero contarles, pronto les voy a dar la fecha. Voy a estar en la Feria Internacional del Libro aquí en la Antigua Aduana ahora en septiembre. Entonces, si vos has comprado alguno de los libros, Simplifícate, El Ascenso, No Me Jodas, que es en coautoría, tal vez ese día nos podamos encontrar. Compartir ideas. Pronto les digo dónde es. Feliz noche, feliz descanso. Que la pasen bien. Feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes en nuestro Buenas Noches, a eso de las 9:05. Un fuerte abrazo.